había ya una medida solicitada en contra del dueño de Roble Bar en Jaya. No tiene nada que ver con el asunto del menor, lo del menor se quedó ahí. Tenía una medida, según dice la fiscalía, él había incumplido varios acuerdos con los vecinos. Nosotros le presentamos que teníamos un acuerdo previo y le impusieron una garantía económica de 50,000 pesos y visita periódica por 6 meses. Se va a pagar la garantía y seguir para demostrar que él sí está en la disposición de cumplir con los acuerdos. No hay ningún problema. En cuanto al caso del menor, ya eso quedó resuelto, porque en realidad eso es una piscina. Ahí no hay ningún tipo de inconveniente y van menores durante el día. En realidad, eso no se mencionó en el caso de hoy, porque ya que el caso quedó concluido. Nosotros previamente a ese hecho, ya la Procuraduría de Medio Ambiente había solicitado medida de coerción en contra de ese establecimiento, en virtud de que de manera reiterada y sin respeto hacia la comunidad ha mantenido música muy alta cuando se trata de una comunidad productiva y que el negocio está rodeado de familias, las cuales en diversas ocasiones se habían presentado a la Procuraduría diciendo que ellos no podían dormir ni podían descansar. Hoy se le ha impuesto su medida de coerción. Nosotros esperamos que en lo adelante, a través de acuerdos que él pueda realizar en la comunidad y con la Procuraduría de Medio Ambiente, él pueda corregir los daños que ha ido causando a la comunidad y pueda ya controlar los ruidos. ¿De cuánto fue la medida de coerción? 50,000 pesos en efectivo, a ser depositado en el Banco Agrícola. ¿Cuál es este negocio? ¿Fue donde encontraron el mismo? Sí, es el mismo negocio, Roble Dream se llama.